Se acabó el humo. Después de esta off-season, el clausura está a la vuelta de la esquina y nosotros no queremos que te pierdas de nada de esta movimentación del mercado de fichajes. Así que ahora te presentamos a los equipos que van a competir en el segundo split de la LLA. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. Empezamos por los contendientes de estos equipos que desde el día uno ya son favoritos a llevarse la copa. Y el primer de ellos, por supuesto, son los campeones defensores Movistar R7. Luego de su notable presentación durante el MSI, el Arco Iris mantendrá su plantilla intacta. Si bien lo normal sería hablar de la gran experiencia de Odi o el nivel individual de Mireu, Seo y Lions llegan al torneo en un gran nivel gracias a la experiencia obtenida en Reino Unido. ¿Podrá R7 llevarse el bicampeonato y un nuevo tiquete internacional? Six Karma es otro de los que no hizo cambios para este clausura. Y si bien la Ola Verde no pudo coronarse campeón, su desempeño durante la apertura fue más que destacable. OneFlick ha sido el estandarte y la experiencia que comanda este equipo joven, pero con mucha garra. Yeti y sus jugadores esperan quitarse el sabor amargo de la pasada final. Pasemos ahora a Astral, escuadra que sí presentó novedades para este clausura. Provenientes de O'Nights llegan Sotbe y Lesa, quien reemplazarán a Post y Takeover respectivamente. Por otra parte, Mia regresa a las Águilas para reemplazar a Shadow como soporte. Astral es uno de los equipos favoritos y tanto Samdi como José de Odo esperan aprovechar al máximo estos cambios para que esta vez la organización mexicana tenga suficiente combustible hasta el final. A pesar de que Infinity tuvo una apertura llena de altibajos, su entrenador Dai confía en que la base de su plantilla podrá con este desafío. Es por eso que el conjunto costarricense solo contará con una novedad. Hablamos del joven Zoen, quien reemplazará a Cerito en el carril superior. Salt Snake espera explotar al máximo al talentoso top argentino y adaptarlo a uno de los equipos que mejor aplica el macro en la región. Y Surus fue un equipo que apostó por mantener a su roster completo. A pesar de no haber hecho una buena fase eliminatoria, el Tiburón fue uno de los equipos que mejor nivel presentó durante la etapa inicial. Todos esperamos volver a ver a Kase en gran nivel, así como la consolidación de Gavotto y Jelly, una de las botlanes más sólidas de la apertura. Pasemos ahora a los aspirantes, estos tres equipos que tendrán un duro desafío e hicieron importantes cambios para poder encarar esta clausura de la mejor manera. ¿Darán la sorpresa? ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. O'Nights tuvo una apertura muy irregular y por eso han hecho un barrido en sus filas. Esquito, Unforgiven, Nobody, Horus y Gastrux reemplazarán a Sotwe, Chieftain, Lesa, Vision y Minit. Bismarck pasará a ser el entrenador en lugar de Karam y con eso los caballeros esperan que estos cambios consigan darle la consistencia suficiente y así sorprender en el torneo. Dejando atrás lo que fue la apertura para los Naipes, D-Maze ha hecho fuertes cambios, con lo que espera dar una mejor impresión en este clausura. Llega Ace, que reemplazará al coreano Parang. Elin y Johnny tomarán los puestos dejados por Dimitri y Focus. También cabe destacar el regreso de Strage al equipo, así como la llegada de Skin como entrenador. Un duro camino para el campeón de la apertura 2022. Para terminar, tenemos a Leviathan, el dragón marino se suma a la LLA y por eso no ha dudado en hacer cambios. Rahab, Pancake, Kiefer y Shmebu llegan para acompañar a Nothing en esta incursión. El equipo argentino, dirigido por Lesmar, tiene mucho que aprender, pero no dudamos que lo darán todo para demostrar por qué están en esta LLA. El torneo clausura arrancará este martes 6 de junio, primero con Movistar R7 frente a Six Karma y luego con Leviathan versus Team Maze.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en lolisports.com para estar al tanto de los horarios y las novedades. Y este fue el resumen del mercado de fichajes en este clausura que está a nada de empezar. Yo soy Lau, nos vemos el martes.